Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Os voy a dejar el enlace por si os gusta, por si lo queréis, porque está como de oferta, no tiene, creo que es un 20%. Alambre de 0,4 milímetros de diámetro, aquí tenéis el calibre al que equivale, y voy a usar también estos abalorios de 4 milímetros de diámetro, son electroplateados o electrochapados. Os voy a dejar también el enlace por si os gusta. Argollitas que podemos hacer con el mismo alambre y un cierre, en este caso un cierre de mosquetón. Y comenzamos. Vamos a apartar la argollita y el cierre. Y bueno, en mi caso yo tengo aquí cortado unos tramitos de este mismo alambre. Voy a medir el más corto, yo sé que me va a sobrar, pero bueno, están cortados de otra cosa, pues lo voy a utilizar. Y medimos el más corto. Perdón. Lo que nos sobre nos va a servir para las orgallitas o para engarzar abalorios. Pero ya os digo que esta medida no es nada, nada relevante. Pero bueno, como nos va a sobrar, pues mejor. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Incluso puedo cortar más tramos para hacer más a la vez, ¿eh? De hecho, los voy a cortar. Porque yo creo que esta pulsera necesita por lo menos 4 eslabones. 5, depende. Así que aquí al 12 y medio, 12 y medio, sí, aquí. A ver si consigo hacer 3 eslabones que van a llevar 2 cabos cada uno. Bueno, yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 5 vale. Vamos a parar aquí. Como ya sabemos más o menos la medida, y además que sí, que más que suficiente, enderezamos un poquito, con un poquito va a bastar, porque aquí va a llevar curvas o bucles, como le llame. Vamos a ver si no va a ser mucho para hacer a la vez. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Bueno, voy a usar el segundo mandril de la segunda parte, pero vamos, que podríamos hacerlo con un alicate normal, ¿eh? Esto no es indispensable. La idea es ver si puedo hacer varios a la vez. Parece que sí. Vamos a ver. ¿Veis? Parece que sí. Bueno, y aquí tengo una medida aproximada de un eslabón que está terminado ya. Pues vamos aquí a ver. A sujetar con el dedo. Primero ponemos todo derecho. Voy a sujetar con el dedo hasta el tope, que va a ser aquí, en este lado.
Y como veis, estoy usando el segundo mantel. Luego vamos a repasarlo a ver si están todos iguales, ¿eh? Porque esto que estoy haciendo, pues bueno, es un poquito exagerado. Bueno, pues vemos que sí, que está quedando bien, correcto. Y el otro pues iría aquí enfrente, segundo mandril y enfrente. Pues sí, están aquí, están iguales que el que yo corté de un inicio. O sea que más o menos se pueden hacer a la vez. Y aquí lo mismo, vamos a aquí a usar el segundo mandril del primer nivel. Este alicate lo hay en todas partes, sirve para hacer cosas a la vez. ¿Es necesario? No, no es necesario, pero bueno, es cuestión de que uno le interese para hacer gancho y demás o no. Y voy poniendo aquí todo derecho hacia la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer con esto. Para mi gusto y para que fuese perfecto este alicate, tendría que tener cada escalón las dos medidas iguales, ¿eh? Debe de haberlo, claro. Debe de haberlo. Listo, a ver. Una vez estén todas las piezas iguales, pues ya no hay problema para el montaje. Voy a mirar por el original de nuevo. Está bien mirar de vez en cuando por el original. Mira, y veo que aquí varía un poquito. Luego me lo voy a llevar hacia arriba el eslabón de abajo, ¿eh? Y voy midiendo de nuevo, a ver si ya... Bien, ahora sí. Ahora sí, pues el próximo doblez aquí. Uno más, y con eso ya tenemos pares, tenemos uno, dos, vamos a tener aquí tres eslabones. Voy a medir aquí de nuevo, aunque yo sé que está bien ya a ojo, me lo imagino. Thank you.
listo. Y ahora voy a cortar por este. Voy a cortar por este, que es la medida que yo tengo calculada. Lo apoyo aquí encima. Estos cabitos nos van a servir para las argollas y para engarzar unas bolitas con otras. Ya tenemos aquí uno. Esto va a ser más entretenido que difícil, ¿eh? Nos faltan dos. Como veis, he dejado aquí un pelín más, aunque la argolla va a quedar más cortita. La idea es que no quede demasiado atrás, este cabito me refiero. Me han gustado mucho las bolitas estas. Se ven muy bien acabadas y demás. Y además tienen un precio, yo diría que ridículo. Bueno, todos estos cabitos nos van a servir, ¿eh? Todos estos para argollitas y para engarzar. Voy a apartarlos y continuar. Voy a cerrar aquí un poquito porque nos va a venir mejor, va a estorbar menos. Van a quedar todos aquí cerrados, ¿sí? Por la parte central. Siguiente paso. Vamos a colocar uno encima de otro, así, de este modo. La idea es poner ahí una bolita en el centro, pero primero voy a hacer una cosa, voy a enrollar esto un poco hacia la parte de detrás porque eso va a hacer que me estorbe menos, además que hay que enrollarlo de todas maneras para unirlo ahí, pues aprovecho y ya voy enrollando. Una vuelta y media. Si cortáis un cabo más largo, pues le dais más vueltas. Ya sabéis que necesitáis quizás otro tamaño de argolla que la que yo voy a utilizar.
así nos va a quedar abierto, ¿de acuerdo? Luego ya lo cerramos cuando terminemos de insertar los abalorios en el centro. Me ha preguntado una señora, me ha propuesto que le venda este alicate. Madre, qué risa, que no, que es mío, que no lo vendo, que me lo dio mi padre y tengo dos. Y es muy antiguo y yo sé que nunca voy a encontrar, a lo mejor, porque lo hay, ¿no?, alicates similares. Pero como este seguro que no, ¿eh? Con este sistema de muelle, cuando veáis un alicate con el muelle aquí y no como lo que hay ahora, que ahora lo vais a ver cuando lo use de nuevo, compradlo porque no se va a estropear el muelle, y si se estropea pues le ponéis otro muelle. En este caso este lleva dos porque se dio, entonces lleva dos. Así que los alicates con muelle quizás sean más feos, pero son mejores, ¿eh? Son mejores, que a mí ya se me han roto muchos muelles de otro y este no se rompe. Y si se le pasa algo, pues se sustituye. La manía de las herramientas y de las cosas que hacen hoy, que nada se sustituye, todo hay que comprarlo de nuevo. Esto tenía aquí un escaloncito que lo tiene que reparar alguien. Todavía queda aquí un poco la huella. O sea que es un capricho y no es para esto, ¿eh? No, no lo vendo. Y tengo dos, ¿eh? Pero no lo vendo. El mío no. Si quieren que lo compren, pueden buscarlo con el nombre de alicate para cerrar arandela. Para cerrar, ¿eh? Para abrir, ¿no? Que cuando aprietas, abre el alicate en vez de cerrar. O sea que el sistema sería al revés. Os da tiempo de hacer todos estos trabajos conmigo, ¿eh? Os da tiempo sobrado, porque yo ni soy muy rápida ni realizo apenas cortes en vídeos. Otro más. Bueno, este vamos a dejarlo de momento aquí, por si nos hacen falta más para tener la medida. Los abalorios. Vamos a usar los abalorios. De momento cojo uno y cojo un pedacito de alambre del más fino. Si es que encuentro el cabo. Sí, lo vi. Vale, voy a cortar un pedazo grande, así me vale para los otros. Aquí habrá sobre 30 centímetros, pero bueno, esto nos tiene que sobrar para poder tirar de los cabitos. Ni de broma vendo yo el alicate. Pues me tendrían que dar mucho, mucho dinero para que yo lo venda. Bueno. Colocamos uno, voy a apartar todo esto para que veáis mejor. Colocamos uno encima del otro. Y ahora vamos a enrollar aquí en un lateral con el alambre. Damos vueltas aquí en los dos cabos derecha, intentemos que no estén montadas porque son trabajos muy pequeñitos y para qué lo vamos a hacer desordenado, ¿no? Hay
4, 5, 5, 6 vueltas está bien. En mi caso voy a dar 5 vueltas. ¿Veis este cabito que sobra aquí? Pues es necesario para poder tirar de él, para que quede bien acoplado, ¿eh? De momento es movible, claro. Vamos a aquí a enderezarlo. Y aquí en el cabo largo colocamos el abalorio. Esto está enrollado de aquí hacia mí, por eso dejo el cabito además para no confundirme. Pues el otro lo voy a hacer al revés. Donde está el cabito, empiezo a enrollar hacia el lado contrario para que quede lo más centrado posible. Ya tenemos ahí una vuelta, dos, recordad que hemos dado 5, pues 5. Pues no, no lo vendo, ni para Dios. Bueno, si quiere empujar, como tengo dos, pero vamos, que la puja tiene que ser importante, tenemos aquí 3 vueltas, 4, 5, y esta que va a ser 5 también, porque lo voy a cortar en el interior. Bueno, ya tenemos aquí el abalorio bien insertado, tiramos de un ladito, del otro. Y cortamos aquí, pegado a la bola en el interior. Y aquí lo mismo. Y ya podemos ir cerrando esto poco a poco. Tenemos una pieza semi terminada. Vamos a continuar insertando los otros abalorios. Por ejemplo, estos dos. Fácil, ¿no? Pues entretenido nomás. Esto nos puede servir también para pendiente. Ahora os explico cómo. Todos los eslabones de pulsera son muy importantes, porque la mayoría nos van a servir para pendientes, y eso pues está muy bien, ¿no? Vamos a ver si el orden está correcto. Aquí. No, me gusta más así. Vuelta, dos vueltas, voy tirando, seis, cuatro y 5, y el cabito va a quedar siempre en el interior aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a colocar el abalorio. A ver qué he hecho mal. ¿Qué he hecho mal? Que lo he traspasado al revés. Bueno, pues una vuelta. Cuando se os haga esto, no tiréis con el alicatillo ese que tenéis, sino darle al contrario, ¿de acuerdo?
Es mucho mejor si no se puede romper este tipo de alambre tan fino. No sé cómo el sistema que se usa para ese alambre que usáis, el alambre plastificado, porque yo no lo tengo, aquí no lo hay en Europa, ni tampoco me preocupa demasiado, ya que dice que tiene una durabilidad limitada de unos años. Entonces yo, para mí, no lo quiero, y mucho menos, como ya os he dicho, sin saber la procedencia del polímero. Miramos otra vez si el cabito está aquí, pues enrollamos desde el cabito hacia el lado contrario. Tiramos para que quede la bolita bien ajustada. ¿Veis? Donde mismo acaba el cabo, ahí empezamos a enrollar para el sentido contrario. Dos vueltas. Entra por aquí, pero en verdad va para el otro lado. Es que ahí tengo un hueco que me viene mejor. No hay más. Mismo número de vueltas que en la otra pieza. Le falta una más y la media del interior. Y listo. Y que no se monte, tiramos. Tiramos también del otro cabito. Vamos a ir haciendo esto por partes. A mí me gusta más, creo que es más entendible para todo el mundo. Cortamos en el interior y listo. Y ahora pues ya, ya sabemos que podemos doblar aquí. Ya tenemos aquí otro eslabón casi terminado. Con dos es suficiente o hago otro. Yo sé que voy a necesitar más, pero bueno, voy a apartar aquí el alambrito este y voy a seguir haciendo aquí. Mira, fijaos, aquí tengo los restos de alambre que me sobraron antes, ¿veis? Pues voy a utilizarlos para hacer aquí como si fuera, como me decía una chica hace poco, un corchete. Bueno, primero le vamos a poner las argollitas. Las argollitas no son necesarias porque ya está fijado aquí, gracias al cosido que le hemos hecho al abalorio, pero yo creo que es más seguridad colocarle las argollas. Solta.
Si veis que la argolla le queda muy grande o muy pequeña, pues ya cambia ahí la medida. Es cuestión también de un poco de vista, ¿no? En este caso la medida es la correcta. Listo. Bien, para mí, bien. Están bien aquí las arpitas. Este lo voy a llevar un poco para arriba. Y aquí voy a cortar un pelín más. Quiero que estén ajustadas, pero sin tirar, ¿eh? Bueno, listo. Otra argolla para esto. Más. Aquí bien cerrada. Y fijaos para qué nos van a servir estos pedacitos. Bueno, voy a coger lo más parecido posible, pero bueno. A ver, la medida del más corto es de 4 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Veis que tengo dos? Pues 4. Sigo apañando mejor con él. Vamos a hacer aquí como si fuera un corchete. Como esto vamos a hacer mucho porque necesitamos uno para cada lado del eslabón, ¿eh? Vamos a hacer otro más.
pedacito es lo que nos va a sobrar, o sea, nada. Siguiente paso. Vamos a coger estos corchetes, los vamos a poner derecho del todo, que coincida aquí, uno enfrente del otro. Y voy a doblar aquí, del centro hacia el exterior, y el otro lo mismo, del centro hacia el exterior. Abro los engarces. Y lo coloco aquí, uno en cada curvita, y ya puedo cerrar e ir enderezando. Un poco de curva hacia detrás para que quede así movible, pero un poco ajustado así, y el otro pues lo mismo, lo colocamos en el otro lado. Bueno, hacer estas piezas iguales, pues bueno, es más fácil que, por ejemplo, hacer los eslabones, ¿no? De hecho, por aquí hay este pedacito de alambre, así. Hay que hacer muchas, ¿eh? Como esta. Yo digo que lleva dos en cada uno, o sea que... Esto mismo nos puede servir de medida, ¿no? Por ejemplo, esta parte... puede ser la medida para ti. Ya sabemos lo que hay que hacer. Giramos del centro hacia el exterior. Abrimos un poquito y lo colocamos en el otro lado en el mismo orden y sentido. Ya lo podemos cerrar y voltear.
y dobló hacia atrás un pelín. Queda un poquito de curva para que acople mejor en el contorno de la mano. Bueno, ya tenemos uno, voy a acabar el otro. Para que digáis, pues no lo he visto, me tapó la cámara, no sé cuánto, pues bueno, pues lo acabo. Aquí hay dos pedacitos más adelante. Todo esto que estamos aprovechando nos ha sobrado de los eslabones. Que teníamos, el más corto era 2,5, ¿verdad? Pues ya sabéis que, bueno, si nos sobra nos va a servir para esto. Vamos y listo. Lleva un rato, pero realmente no es muy difícil y el resultado creo que es muy bonito, al menos para mi gusto, ¿eh? Y luego la cantidad que hemos hecho a la vez, ¿no? Que no es necesario, pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, giramos de centro hacia afuera otra vez. Abrimos. Y colocamos las dos curvitas de la pieza. Y luego volvemos a girar a su sitio. Y doblo un pelín hacia atrás, le hago un poquito de curva. Aquí está todo bien ajustado, pues bueno, colocamos el otro. Del centro hacia el exterior. El centro hacia el exterior. Este alambre se presta mucho a este tipo de forma, que sé que muchos llamáis filigrana. Bueno, no sé si ponerle filigrana al título, ¿no? A veces pongo falsa filigrana, ¿verdad? Aquí, a ver, ya he metido las dos curvitas. Cerramos. Y el giro no ha de ser brusco, ¿eh? Debe de girar un poco solamente, porque ya sabéis que está en línea recta, no está en forma de cruz, para que sea perfecto el engarce, sino que lleva esa forma curva. Bueno, doblamos hacia atrás un poco. Cerramos, vemos que tiene movimiento y bueno, voy a apartar el corchete y os sigo diciendo. ¿Qué más? Pues bueno, yo voy a unir los abalorios con un eslabón. Con un eslabón que va a ser un engarce con un abalorio igual.
que va a ir formando línea recta, quiere decir los dos engarces en el mismo sentido. Colocamos una bolita. Línea recta es así. Y el otro eslabón. Vamos a fijarnos que esté hacia arriba el diseño de corchete para que queden todos iguales. Fijaos, yo tengo aquí hecho un eslabón más. Yo sé que voy a necesitar 4 o 5 por lo menos. Se lo voy a colocar. Ya me voy haciendo una idea de la medida. ¿Veis? A ver. Está todo correcto. Si derecho las bolas hacia el exterior. Pues necesitamos, como ya veis, dos eslabones más. Así que voy a acabar esos dos eslabones y ahora os digo cómo se continúa. ¿De acuerdo? No se vayan. Bueno. Yo le he colocado un eslabón más y creo que ya es suficiente. Suficiente porque si le pongo uno más, como son eslabones bastante grandes, miden 3 centímetros, pues nos va a quedar muy grande. Así que si veis que queda cortita, pues podéis agregarle un pedacito de cadena. Le he colocado su cierre y ya solo me queda colocarle aquí una argolla o cualquier otro sistema de cierre. Le voy a hacer una argollita y creo yo que es suficiente. Y ya está, ni siquiera nos ha sobrado alambre. El otro eslabón, que sí que tengo aquí las dos piezas. Ya sabéis que sirve para pendientes y que además queda muy muy bonito. Cortamos el sobrante y listo. Y vamos a cerrar este muy bien. Los dos lo vamos a cortar con la parte plana del alicate para que quede muy ajustado y no se vaya a escapar el cierre. Voy a montarlo y luego lo cierro. Fijaos, monto aquí uno encima del otro y luego lo cierro para que quede aún más ajustado. Y ahora sí, queda como si fuese una soldadura. Y ya está. Bueno, ya sabemos que la parte del derecho de esta pulsera es la que sobresale un poco para afuera, las abalorias, pero realmente tampoco es aquí muy relevante porque quedan bastante planos y acoplan muy muy bien en el hueco. Y sí me está bien, pero yo más o menos añadiéndole una argolla más, pero yo no me lo voy a probar, sino que os la muestro así sin más. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.